¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a la Autoridad Deportiva en la web. Los saludamos desde Villahermosa, Tabasco, para comentarles acerca de lo que acontece en la Olimpiada Nacional. Dicen que cuando hay para carne resulta que es vigilia. Y el mejor hombre o el mejor atleta que tenemos precisamente en la Olimpiada Nacional y que es de patinaje sobre ruedas, se lesiona. Aparte de ello, la Federación Mexicana de este deporte, quién sabe qué tipo de reglas tiene, que resulta que es descalificado de una competencia Jorge Alberto Sanlúcar porque contestó una agresión. Pero llama la atención, y llama la atención de muy interesante manera, el hecho de que no descalifican al que supuestamente lo agredió para que él pudiera contestar esa agresión. Algo turbio hay por ahí entre los que manejan precisamente este deporte en la Federación Mexicana de Patines sobre Ruedas. Habrá que averiguarlo. Y el día siguiente, Jorge Alberto Sanlúcar se lesiona y esto lo obliga a quedar marginado ya de lo que es el resto de las competencias por cuidarlo y para que el próximo año esté en condiciones de poder representar a Tabasco dignamente y gane las más de 4 o 5 medallas que él se propone en cada competencia. Esperemos que su salud esté bien y que no tenga ninguna cosa o consecuencia posterior a este accidente que lo margina de la Olimpiada Nacional en este 2008, solamente con una medalla de oro y una de plata. Ya lo demás lo dejamos sin comentarios.